my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó cantando. Nuestra fe proclama que este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que borra y quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestras vidas y algún día nos lleve a participar de su vida eterna. Amén. En ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
y vivir como verdaderos cristianos. Por eso es importante la venida del Espíritu Santo, porque sus apóstoles, al recibir al Espíritu Santo, les dijo en el Evangelio de hoy: la paz esté con ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, y todos los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Por eso nosotros tenemos siete sacramentos. Empezamos con el sacramento del bautismo, donde recibimos el Espíritu Santo, y de esa manera pasamos a ser hijos del Padre, hermanos en Cristo. Por eso todos nosotros somos hermanos, porque somos hijos de un solo Padre. En aquel tiempo envió a sus discípulos, ahora nos envía a nosotros, para que seamos responsables de llevar a la práctica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con mucho amor, porque ahí recibimos, en ese envío, recibimos nuestra misión. Como hijos de Dios aquí en la tierra, debemos de amarnos unos a otros, debemos de vivir las palabras del Evangelio. Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a una nueva vida por el agua del Espíritu Santo. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre las superficies en las aguas torrenciales del diluvio, de los principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que incluso pasaste a quien junto a los por el Mar Rojo a los hijos de Amán, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido a la cruz, hizo que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Van a contestar: sí, nos damos cuenta. Sí, nos damos cuenta. ¿Y ustedes, padrinos? A ver, alcen la mano, ¿quiénes son los padrinos? Ustedes, padrinos, aquí, dos, cuatro padrinos. Ah, ahí está. A ver, mi niña, tantito, aquí, ven. Aquí, ya, así. Ya está. Ahora los papás. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados. Voy a decir unas invocaciones y a cada una van a contestar: te rogamos, óyenos, ¿sabes? Te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos haces participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu santa iglesia. Todos, te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Todos, te rogamos, óyenos.
que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Todos, que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Todos, que conserves siempre en tu amor a su familia. Todos, que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Todos, ahora le vamos a pedir por el agua y el Espíritu Santo la nueva vida a estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida de niña se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renados para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios, renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice, renuncian a Satanás, padre y autor del pecado. Ahora vamos a hacer guerra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Digamos juntos, esta es nuestra fe. La carga de la madrina o el padrino. Las velitas se me adelantaron, no se prenden ahorita, pero bueno, ya las prendieron así. Acércala para acá para que caiga el agua. ¿Cómo se llama? Saúl. Saúl. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, ya. Por ahí tiene una pregunta para que hace. Aquí está. Qué bien, ay, la preciosa. Ya. Caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Decimos todos amén. Pararán de la mesa de su sacrificio y llamarán Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana. Ahora nosotros en su nombre, con el espíritu de hijos adoptivos de Dios que todos hemos recibido, oremos juntos como el Señor nos enseñó a orar. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas o
Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Ándale pues, y para todo el personaje que ya está presente, órale pues, para la niña bautizada, ahí están los saluditos, que para ellos estamos aquí en esta fiesta, órale pues, vamos a mandarle, dice la mini mañanita, órale pues, dice así. Thank you.
casa y estuviera la mañanita para la festejada, la quinceañera, órale pues. Oh,
¿Ya se cansaron? Preguntamos si ya se cansaron. ¿No? Vamos a mandarle otro temito ya nomás. Dice. Y para todas las tiendas. Dice. Se llama, dice, así. ¿No? Dice, así. Se vengan arrimando, ándale pues. Ándale pues, mandamos el saludito ese para Manuel Guadalupe y sus amistades que lo acompañaron en este día, en especial para la familia García. Órale pues, ahí están los saluditos. Ándale pues. De parte de la familia García y para todos los que vienen en diferentes lugares. Ah, dice. Mandamos el saludo, dice también. Para Heriberta. Que se encuentra en los Estados Unidos. Y para Saúl. Un saludito. Ándale pues hasta allá. Hasta la Susa, California. Órale, pues ahí están los saluditos. En el pueblo en Tonalá.
para mí. Dame. Y mi fumar. Yo le, la vega.
Pero qué bonito bailan, qué bonito, lo bonito. Órale pues, mandamos el saludito para mi amigo Balta, Balta Lorenzo. Órale pues, ahí están los saluditos, amigo Balta. Ahí está, no te me escondas, compadre. Órale pues, para mi padrino Francisco. Por ahí está también para Isaías, que también estuvieron presente. Órale pues. Hermosa, linda, vas creciendo. Todos los papomos que se encuentran en la flor.
para todos los que gustan de la rancherita, por supuesto. A todos los amigos tomadores, órale pues. Ándale pues, mandamos el saludito para mi tío Polonio Jacinto, órale pues, ahí está presente. Ándale pues. Y para todos los amigos que ya están presentes, órale pues, para el amigo Rudy, dueño del compromiso, órale. Para Telmo Bailón, órale pues, ahí están los saluditos. Para Juan García. Para todos los amigos que vienen de barrios circunvecinos, ándale pues. Bienvenido también, órale. Y ahí están los saluditos, hermano. Para el amigo Emilio Guadalupe, ahí están los saluditos, órale, Emilio. Al amigo Rodolfo García, órale, pues. Ahí están los saluditos para el amigo Balta, órale. Vamos a mandarle este corridito para mi tío Polonio Jacinto, algo solicitado, compadrito, que gustan de los corridos. Órale pues, para que le haya un sabor a la chelita, dice. Thank you.
Vaya, vaya, y en la pantalla.
nombre, Jesús. Thank you.
tan rápido que piense. Dios no puede mil, ser. Mil bendiciones y mil felicidades para la quinceañera. Recordando a alguien, Rubio me ha salido. Y mira el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado. Bendiciones como para la vida. Crezcas más. Venga, los aplausos para la quinceañera, que se oiga fuertemente los aplausos. Y tantos los temas que yo me levanto por ti. Yeah.
no crezca. Cuando se me merece, empieza a rebotar.
pegar nomás. Dice así. Yo tengo un burrito, no tiene compañera, quiere que la acompañe.
la torta para crecer, mi amor. Te lo vas a ver, te voy a crecer. Con las imanitos vas a tener. Te lo vas a ver, te voy a crecer. Con las imanitos vas a tener. Oh,
Thank you.
Vamos a un descanso, ahorita regresamos, compadrito. Bueno,
¿Te imaginas cuando uno está tomado? Thank you.